Buenas, buenas, amigos, ¿cómo están? Estamos yendo, voy a leer porque no me acuerdo, a un paseo costero. Estamos en la playa de Órgano, estamos entrando ya por el muelle. Está Ismael, que es el salvavidas del equipo. Va a ayudarnos, está con un grupo de chicos ahí que están súper animados ahí atrás. No los conozco. Está bonito el día, está hermoso. Vamos a ver qué nos prepara Señor hoy día. Espero que tengas un bendito día mientras miras este video. Que Dios te bendiga, así que vamos al ataque. Hay un montón de pelicanos. Se supone que vamos a ver lobos marinos, ballenas, tortugas, anguilas, pulpos. ¿Qué más? Peces. Muy, peces, cocodrilos, ballenas. ¿Qué más? Ya, calma. Eso, Gaby Valiente va a entrar primero. Me ha pedido que lo haga yo primero, pero lo va a hacer ahí. Su carita. Epa. Eso. Eres una crack. Oye, a mí me dijeron que no estaba en calidad nuevo. Entonces, paso uno, subimos un barco, bueno, un bote lujoso. Después nos vamos a ir a un barco lujoso también, ¿no? Acá está el barco lujoso. Ahí está, vamos a dar la vuelta. Ay, ay, ay. Ahí está, mira qué bonito los pelícanos, qué bonito. Mira aquí la tortuga hoy. Segundo bote, es otra cosa en verdad. Y además tiene techito, no nos vamos a calcinar, como dice Gavisita. Epa, otra cosa, Yamaha. Atento, mi nombre es Ismael, ¿verdad? Soy el guía, el señor de la nave, el capitán de la nave, el señor Mimbela. Señor Mimbela. Ya en el barco, lo primero que vamos a hacer es hacer una pesca. Vamos a hacer una pesca, nos vamos a demorar unos 10 a 15 minutos en llegar a mar adentro y vamos a hacer la pesca. No sabemos qué vamos a pescar, pero vamos a pescar algo. Lo que sí es que el sol está perfecto, no quema, está bien bonito. Esa. Ya estoy grabando para el canal. Acaba de tirar el ancho. Pero serio. Amigos, ahorita vamos a pescar, ya es momento de pesca. Lo más gracioso es que ya tienen un pescado allá, por si no pescamos nada, es la finta, ¿no? Ya sabemos que tenemos el pescado allá. arriba. Así que vamos a intentar pescar entonces. Vamos a intentar pescar. Esto está que se mueve así. Dice que es más fuerte todavía. Pero es una experiencia, todo por la anécdota, señores. Así que vamos a darle. Una eternidad más tarde. Tremenda ola. Mira esa que viene. Por si acaso está pescando, ¿eh? No quiere vomitar. Ahí está. ¡Eso! Ya lo hice con la 6 puntos. Ya. Qué pena. Devolvemos. Eso, visita. Esta creo que ya pescó. Y no un resfriado, ¿ah? ¿Eh? Ha pescado. ¡Eso! Esta es la segunda vez. ¡Eso, Tilín! ¡Vamos, Tilín! Eso. ¡Mira! ¡Eso! ¡Ya la segunda! Ya lleva dos. Yo uno lo de romperse al mar, lo de mi corazón. No puedo verlo.
ya llegamos a la parte de las tortugas. Estamos en la playa Los Órganos. ¡Qué locura es esto! Hermoso, está bien bonito todo. ¿Recomendado? Recomendado. Una cosa hermosa. A mí que me encanta la naturaleza, es como guau. Mira el pelícano. Amigos, terminamos. Guau, ha sido hermoso. Ha sido hermoso. Creo que es una de las experiencias más bonitas que he tenido en el año. Todo lo he grabado con la Insta 360, también con la GoPro de Ismael, que es el instructor. Ha sido bravazo, recontra recomendado, ha valido la pena cada sol. Ha sido, da miedo un poquito de ahí golpearlas a las tortugas, pero después todo bien, la pesca excelente, el capitán a bordo, lo máximo, está haciendo el ceviche mientras hemos estado con las tortugas. Estoy emocionado, encantado, volvería, sí volvería. Hasta luego, ahí vemos a ver qué vamos a hacer más tarde. Ay, 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 qué buena pinta. Vamos a calificar presentación. A uno lo ha hecho en el barco mientras nosotros hemos estado haciendo las incursiones o excursiones, ¿no? Excursiones. Con las tortugas. Voy a tomar la fotito del ceviche a ver qué tal. Ay, 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 voy a probar el cevichito pescado por ella. Bien, Gavisita. Bien, ¿ah? Bueno. Amigos, ya en tierra firme. Hemos venido a comprar unos souvenirs. En realidad yo ya los compré. Me compré un imantado, se los voy a mostrar ahorita. Yo soy coleccionista de imantados, que hice órganos y una tortuga. A mí me encanta apoyar el arte en general. Así que sí o sí siempre me compro algo para apoyar a la gente. Así que nada, los invito a que vengan. Ya me están esperando ahí, ¿vale? Me están metiendo presión para meternos al carro. Así que va. Amigos, estamos en la tercera parte de este paseo, de este full day. Primera parte fue paseíto en la lancha, pescamos, bravazo. Segunda parte, que fue hasta ahora mi favorita, pasear con las tortugas, bravazo. Y tercera parte, nos han llevado a una playa que se llama Puerto Velero o Puerto Valero o Puerto, a ver, dime mi amor. Punta Velero, Punta Velero. Estamos en Punta Velero y va... ¿Cómo? Punta Veleros. Ah, ya, con ese al final. En Punta Veleros, está literalmente al costado de la playa Los Órganos y nos van a dejar por una hora y media, casi dos, a relajarnos en el mar. Después de esto nos van a llevar a almorzar. Creo que no está pagado el almuerzo, cada uno va a pagar su comida. Y después acaba el full day, regresaremos plan de 4:30, 5 de la tarde, hemos salido 9:30. Hasta ahora, excelente, por 100 soles me parece, excelente. 120 soles, perdóname Gaby, 120 soles. Gaby está haciendo la seña diciendo, deja de equivocarte, oye, imbécil. A ver amigos, hemos venido a Filomeno, vamos a comer, es parrillas, venden solo parrilla, hemos pedido una hamburguesa y después hemos pedido un espagueti con pechuga de pollo, una ensalada también. Vamos a ver la presentación para esto, cuando hemos pasado por la avenida, definitivamente este es uno de los restaurantes que más llama la atención. Está bien, pero bien bonito todo. Vamos a ver la presentación calidad-precio y ahí le ponemos el puntaje requerido.
Los precios están normal, no son tan caros, están normal, me parece bien, ¿verdad? Así que vamos a disfrutarlo como se debe. Acabamos de terminar de comer. Quiero decirles que me ha encantado. Hasta ahora es mi restaurante favorito, hasta de Lima. Mucho. Este es uno de los mejores. Y si estoy comparando con los de Lima también, ¿eh? Me parece la. ¿Cómo me atendió? Perfecto. La presentación de los platos, perfecto. La rapidez, buenísimo. Los precios, buenísimo. El plato del espagueti con el pollo me costó 28 soles e incluía refresco. Ah, 26 soles, mira, le aumenté 2 soles. 26 soles y te incluía la limonada, que está rica también. Otra cosa es que he visto afuera que dice 3x2 en tragos, así que buenazo también. Ah, es un restaurante nuevo, se creó en pandemia, en el 2021, abierto, así que no tiene un año y un poquito más, o un año. Así que lo recomiendo. De todas maneras, me parece un poquito más cómodo que la sirena de Juan. Tiene mucho más variedades. Yo creo que la sirena de Juan, con Gaby y yo, hemos decidido que iríamos para comer postres. Para comer postres es bien bonito, acogedor. Este es para comer, tiene un montón de platos, parrilla, uff, espectacular. Lo recomiendo, lo recontra recomiendo. Gaby, asiente con el celular. ¿Lo recomiendas, Gaby? Lo recomienda Gaby. Filomeno Máncora, porque también hay un Filomeno en Piura. Los quiero mucho, que Dios los bendiga. A ver, vamos a ver qué haremos en la noche. Fácil, regresamos a la sirena de Juan en la noche para un postrecito y un cafecito. Que Dios los bendiga. Ahí nos vemos. Amigos, para finalizar el día hemos venido a The Garden Restaurant, que está dentro del Hotel Celina, como para no solo hacer recomendaciones de comida, restaurantes, sino también de un bar, para sentirte un poquito más relajado antes que nos vayamos a Lima. Así que vamos a aprovechar, señores, y vamos a hacer nuestras calificaciones. Ahí está Alejandro, que nos va a atender hoy día. ¡Eso! ¡Buena crack! Ahora sí, vamos con todo. Nosotros siempre, en cada viaje que tenemos, llevamos un juego de mesa para divertirnos porque nos parece súper chévere hacer cosas diferentes aparte de conversar. Ahora sí, continuamos. Salud, salud. Riquísimo. Pisco sabor de maracuyá hecho por Alejandro. Crack. Una bella eres. Ya nos vamos. Hemos jugado unas 6 partidas. Nos terminamos el trago, la comidita. El ambiente súper rico, Chichi Peralta escuchándose, lindo lugar, a mí me ha gustado. El lugar excelente, a uno el ambiente súper bueno, los tragos en su punto, la comida riquísima y rápida. Lo recomiendo. Chao, chao, nos vemos mañana. Amigos, ¿cómo están? Buenos días, estamos en Ehanjam. Otra vez, hemos visitado, sin mentirles, un montón de lugares y la verdad no se ven bien, como ni te dicen buenos días. La mejor opción para mí hasta ahora es este lugar para tomar desayuno. Aparte te sirven un montón, es rico, me parece bien el precio. Nosotros nos vamos hoy día, en la tarde nos pasan a recoger y ya para que nos vayan a llevar al aeropuerto. Cosas importantes que les quiero decir. Uno,
es que consigan un hotel que esté cerca al pueblo, porque todo está por acá. Si volvería a venir, pues la verdad es que me quedaría en un hotel cerca del pueblo. Hay varias opciones, he visto, muy bonitos. Hasta ahora mi favorito, ayer que fuimos a tomar un poquito con Gaby, el Celina, ¿no? El Celina es una buena opción, está a 2 minutos del pueblo, así que golazo con eso. Una recomendación que les podría dar, amigos, es que no todo lo que está en YouTube, todos los blogueros, todo lo que hacen, pues no necesariamente uno lo tiene que hacer, ¿ya? Uno lo tiene que hacer, a veces uno se frustra porque hay gente que hace 1, 2, 3, 1000 actividades en un solo día y uno se frustra. La verdad es que mi recomendación es que hagas con respecto a lo que te gusta, a lo que te motiva. Por ejemplo, hoy día en la mañana hemos venido a tomar un desayuno en el lugar que ya habíamos venido. Me parece un lugar bonito, tranquilo, te atienden bien. Y estamos frente a la playa, que a mí me encanta. Y vamos a pasar el resto del día en la playa. Voy a hacer un poco de deporte y después ya nos vamos. Gaby va a tomar sol, que le encanta. Bueno, hoy día no salió el sol, pero es lo que nos gusta. Y el punto de este video es hacer recomendaciones, sí, pero también recomendarte qué es lo que te gusta, ¿no? Acá te he dejado un par de actividades, lugares donde hemos ido a comer, lugares donde hemos ido a visitar, las tortugas, me pareció buenazo y empezaron a construir al costado. Así que con todo, vamos a alzarle el volumen ahí. Amigos, yo me despido, quizás ahí un par de tomitas más, pero me despido en este video, que Dios los bendiga. Máncora está bien bonito, bien, ¿qué les puedo decir? Bien turístico, está chévere. ¿Qué cosa más? ¿Está qué? Acogedor. Está acogedor. Está bonito. Sí volvería a venir, como les digo, me hospedaría en un lugar cerca al pueblo donde está todo. Gracias, totales. Chao. Síganme en el canal. Sin lactosa. Gaby haciendo scouting de la agüita. Uy, se asustó. Amigo Juan Stan, buenos días. Estamos otra vez en el mismo lugar de ayer. No sé, algo así. ¿Qué acaba de suceder? Ok, acaba de el ataque de una abeja. Qué miedo, le tengo miedo a las abejas. Ahí viene, creo, ahí. ¿Qué pasó con el trípode? Lo vi del trípode, güey. Y ahora sí. Estamos en el tercer. En la tercera parte. Otra ya. Estamos en la tercera parte de este. ¿Saben qué me he dado cuenta? Que yo soy el único que ha comido con la mano. Todos han comido con cubierto, yo soy el único. El salvaje. Alejandro. Se han equivocado dos veces. Sí, soy yo. Alejandra. Cosas que te encuentras en la playa y son irresistibles. ¡Ay, qué cosita bonita! ¿Qué? Es tu mano. Luz de terror. Amigos, para finalizar el día, hemos venido a The Garden a través. Gaby con roche, de que grito a veces. He vuelto a pedir. Y la mejor vista del mundo es esta. Amigos, si ustedes tienen barra y quieren hacer una fotito, pónganla así. Y va a quedar súper bien. Tip. ¿Aprobado? Aprobado con chancleta positiva. Ch-ch-ch.